Que tal, como están? Benvidos a un novo preguntoiro Remata o curso escolar, chegan as vacacións de verán E son moitos os pais que están buscando actividades para os máis pequenos Entre elas destacan os campus Hai moitos, pero non xo so non nos entrevista Imo nos centrar no campus de fútbol que organiza a Escola Deportiva Santiago Acompáñanos aquí no plató o seu coordinador, Iago Vidal Iago, benvido, moi boas Moi buenas tardes, que tal? Pois como digo, campus hai moitos, a verdade, e cada vez, eu vexo que cada verán hai moitos máis, porque son moitos os pais que buscan onde ter entretidos os máis pequenos, pois mentre eles non teñen vacacións, e que poidan desfrutar de, de algúnas actividades. Pregunto, che este campus da Escola Deportiva Santiago, que, que, pode ter de, de especial? Como podemos definir de alguna maneira? A ver, nosotros realmente sabemos que existe mucha demanda por los padres, hai todos os campus que hai, que todos se llenen las plazas. Entonces, nosotros desde hace dos años, por eso es nuestra segunda edición del campus de ensino técnico competicional, lo que buscamos es dar como un paso más. Todos los campus se centran en la tecnificación y nosotros lo que tratamos es a través de la competición. Tenemos dos tipos de tareas muy diferenciadas que son todas a través de la competición. Una son por grupos, trabajan grupos por equipos, que es la manera de anotarse, se anotan por equipos conocidos, no tienen por qué ser del mismo equipo ni del mismo colegio, y a partir de ahí compiten. Uh -huh. Compiten contra otros equipos que se anotan de la misma edad y nosotros le planteamos tareas unas grupales y otros unos circuitos que van desarrollando de manera más individualizada y que le hacemos un cómputo total del equipo. Suman puntos, van tiempo, objetivos, lo que le vayamos marcando y se suma la parte total de su equipo y van compitiendo contra otros uh -huh. equipos. En unos ejercicios los desarrollan de manera individual, mientras que en otros es a través del equipo que anote. ¿Esa manera de trabajar que les puede aportar a él, esos nenos? Bueno, nosotros cuando desarrollamos este tipo de campus, eh, lo que consideramos es que en los campus anteriores que eran de tecnificación, todas las tareas eran individuales. Tratamos de mejorar todos los tipos de, de recursos que utilizan el fútbol, técnic, de técnicos como pase, control, conducción, regate. Y dándole esta vuelta más a través del ensino técnico competicional, lo que tratamos es que todo esto lo aprendan, pero a través de la competición, ya en el propio juego, no simplemente una tarea de regatear dos conos y hacer un tiro a portería, sino que eso tengan que llevarlo a cabo con adversarios, en un tipo de competición, que haya esa, esa motivación que fomente que ellos trabajen de una manera más, más dinámica, más participativa y que, bueno, que les requiera un poquito más. E pola outra experiencia, bueno, con, logo falaremos de outros campus que xa ten feito a Escola Deportiva uh -huh. Santiago, pero como ti dicías, esta é a segunda edición con esta variedade, con esta maneira de traballar, podemos dicir. Uh -huh. Pola experiencia anterior, como se comportan ou como reaccionan os, os nenos que, que participan? Porque non sei se ao final hai moita competitividade ou é competitividade sana, como é a cousa? A ver, realmente es una competitividad sana. Todos los niños se conocen. Ya sea, claro, aquí en la zona de Santiago todos jugaron entre ellos o comparten colegios, comparten equipos, se conocen. Entonces realmente vienen y pueden existir piques, sobre todo entre los grupos de más mayores, los de 12, 11 años, que ya llevan varios años jugando al fútbol y sí que pueden tener esa competitividad de querer ganar. Realmente todas las competitividades son, son sanas. Ellos tratan de, de mejorar, de intentar ganar, de sumar los puntos para, bueno, pues el premio que les damos al acabar el día un poco al grupo que mejor resultados tuvo, ¿no? Eh, bueno, pues hay, existe ese cierto pique. Y realmente en este campus nosotros es todo fútbol. O sea, comentabas los otros campus que realizamos en la escuela y si realizamos campus antes de empezar el, el colegio en septiembre, uh -huh. en Navidad y en Semana Santa, pero son campus polideportivos en los que trabajamos fútbol, por supuesto, que es en lo que estamos especializados, pero contamos con otros colaboradores que, a través de otros deportes, realizamos campus un poquito más completos y con actividades diversas. Pero en este, que es el de verano, nos centramos exclusivamente en fútbol y fútbol sala, ya que tenemos también el pabellón de Santa Isabel y podemos desarrollar actividades de ambas cosas. De hecho, este campus tiene un colofón así final vistoso, ¿no? que es un torneo de Benjamín, eh, pre-Benjamín, un, un triangular. Está confirmado que ven o Celta de Vigo, non sei se iso lle dá así un pouquiño máis de... Sí. ou que desilusiona máis os nenos sí. de alguma maneira. Eh, el año pasado tamén realizamos el mismo torneo e contamos con el, con el Deportivo, este año contamos con el Celta e lo realizamos en tres categorías, pre-Benjamín, un triangular, con el equipo de la escola, el Bertamiranzi e el Fátima, e uh -huh. en Benjamín es con los dos equipos de la escola, el Celta, que viene un pouco como cabeza de cartel, e el Dubra. Y también a mayores tenemos el, el torneo Alevín Femenino de Fútbol Sala con el, equipo, pavillón, ¿no? sí, con el equipo de la escuela, San Lorenzo y, y Villestro. Y nos sirve un poquito como colofón tanto al campus como a la temporada de los equipos de la escuela, ya que son un poquito lo, la parte principal. Es una fiesta para ellos, la mañana en Santa Isabel, la mañana del sábado 2 de julio, y sirve un poco de despedida temporada. Empezamos en septiembre y siempre después de, del último día de campus realizamos una especie de, de celebración y desde hace dos años pues hemos decidido a través de este tipo de, de torneo un par de partidos para que hagan lo que llevan haciendo toda la temporada y de lo que más disfrutan y sirve como cierre de la temporada y aprovechamos ahora también para cerrar el campus. Agora que me falabas dese torneo femenino de, de fútbol sala, como dicimos que se vai desenvolver no, no pabillón de, de uh -huh. Santa Isabel, non sei se o dixen antes que este campus desenvolvese esas instalacións de, de Santa Isabel, tanto no campo de fútbol como nese uh -huh. pabillón, eu preguntarxe, non sei se tes os datos, de cantas nenas máis ou menos se poden apuntar no que o campus en, en xeral. Bueno. Ou seguimos con iso de que son máis os claro. nenos os que se animan nos justo, o fútbol? Justo por aí va a puntualizar, claro en todos os campos, eh, tanto polideportivos como la maior parte de, de son niños, la maior parte de los anotados e inscritos son niños. Sin embargo, sí que notamos que en los últimos años existe una tendencia, porque en los primeros campos que organizamos, las niñas que se anotaban eran las de nuestro equipo femenino, que mm. venían al campus. Pero los últimos años, principalmente los últimos dos años, tanto en campos polideportivos como estos de especializados en fútbol, sí que el número de niñas aumenta. Quizá un poquito por el boca a boca, que se vea que va funcionando. Así como se atraen también a más niños, pues también se atraen en la misma parte a más, a más niñas. Lo que pasa es que es un crecimiento proporcional. Vienen niños y vienen niñas, pero siguen viniendo todavía más niños. Pero en este campus que ya contamos con, bueno, cerramos el plazo de inscripción con los 100, 100 inscritos. Eh, pues estamos en unas 15 niñas, que bueno, es un número bastante, bastante apropiado. Aparte, dos grupos son de, de la misma edad. Uno es nuestro grupo de, de niñas de la, de la escuela, que repite año tras año, o sea, es que mm. considera que hacemos el, el trabajo bien. Y realmente van a, vamos a ver un poco la competición, ya que se anotaron ellas juntas, a ver en la competición dónde quedan y a ver si existe ese pique. Bueno, dices de pasar un poco de examen ahí, no, sí. ¿No campus, a ver qué, qué tal reaccionan. ¿no? Ellas, ellas pueden perfectamente. Están <laughs> acostumbradas a luchar en todos los partidos contra equipos de niños, mayoritariamente, y se defienden perfectamente y han mejorado un montón en los últimos años que llevan con nosotros. Agora falaremos tamén do traballo que fai durante o ano bueno, a Escola Deportiva Santiago e eh, apuntabas que o prazo, o prazo de inscripción, as inscripcións xa están pechadas mm. ou seja que un éxito total foi abrir esa pechar. Sí, la verdad é es que este ano é es o primeiro que cerramos o prazo de inscripción con tanto tempo de antelación e realmente é un orgullo. O sea, tenemos que agradecer a todos os papás que, que confiaron que confiaron en nosotros para realizar las inscripciones, porque con 10 días de antelación al inicio del campus, tener ya perfectamente los grupos elaborados es un trabajo que nos permite todavía hacer las cosas mejor y a partir de ahí también es una gran responsabilidad, porque se supone que tenemos que mantener el nivel que llevamos en las últimas ediciones de campus para que ese éxito que tenemos de anotados se repita en ediciones posteriores. Bueno, ahí hay un poco de responsabilidad, ¿no? de ver si todo bien, sí, un poco de, de, de carga también ahí. Y ahora, sobre todo, ganas. Llevamos casi dos meses preparando el campus, actividades, eh, hablando con todos los entrenadores, preparando con los patrocinadores y realmente ahora ya hay ganas de llevar a cabo todo lo que tenemos pensado y todo lo que tenemos preparado. pois pues o lunes mesmo empeza este campus do 27 ao 30, máis o día 1 e o día 2 que é o sábado que é cando se fai ese torneo sí. do que falamos antes, co que se rematará ese campus. A día de hoxe aínda queda algo por atar ou xa está todo completamente organizado como decías porque tiene esa base de tiempo. El campus está organizado perfectamente. Que bueno, normalmente lo último que queda para los campus es saber exactamente el número de niños para realizar los grupos de trabajo y este año hemos podido eh, realizarlo con tiempo de antelación. Entonces ese trabajo está completo y el campus en estos últimos días también hemos acabado de perfilar los equipos que iban a participar, temas horarios, funcionamiento y ya lo tenemos todo perfecto y dispuesto para empezar. ¿Por qué van a estar atendidos esos participantes? ¿Quién son los adestradores o quién va a estar un poco pendiente de, de cómo evolucione todo? Bueno, pues en el campus somos en total unas 15 personas aproximadamente dentro de la escuela que participamos en tema de organización, buscar bueno, todo el material necesario y a nivel de entrenadores. Y para el torneo contamos con varios colaboradores que ya estuvieron en la edición anterior. Así como, como árbitros de aquí de, de Santiago que nos echarán una mano en el tema de arbitrajes, tanto en el torneo de fútbol sala como en el de fútbol campo, y todo ese tipo de ayudantes que tenemos que se encargan de recibir a los equipos, acompañarlos a los vestuarios, encargarse de que no les falte de nada, eh, sobre todo tema de aguas, fruta, ¿no? que en estos días de, de calor van a, van a agradecerlo, eh, estar pendientes de ellos en el tema de las duchas, acompañarlos, recomendarles sitios de comer para que estén bien atendidos en, en todo momento. Y después, bueno, pues tenemos a los entrenadores y a los coordinadores de la escuela que nos encargaremos de que todo funcione según lo que tenemos previsto. Bueno, ¿qué expectativas tenéis para este campus, por lo tanto? Todos estos, esta, tanta gente o final implicada y haciendo ese trabajo, ¿qué agardáis? Pues quizás campus? sea uno de los campus que, que, más, que más ganas tenemos de empezar, porque realmente es en el que más novedades hemos introducido. O sea, en el que hemos cambiado sobre todo el, el método de trabajo, incluso respecto al año pasado, introduciendo esas competiciones grupales e individuales, pero uh -huh. al fin y al cabo todo a través de la, de la competición. Y bueno, también contamos con otros dos tipos de tareas en el campus, que eh, una es, bueno, es novedosa, son las dinámicas de psicología, uh -huh. psicología deportiva en este caso, ya que eh, este año hemos introducido la figura de, de la psicóloga deportiva en la escuela. Colaboró, colaboró con nosotros todo el año en los equipos y realmente fue un éxito. O sea, los, tanto los papás como los niños y, y niñas de la escuela eh, que estuvieron trabajando con ella quedaron muy contentos. Incluso los entrenadores han considerado que la función de la psicóloga deportiva eh, les ayudó a realizar mejor su, su tarea y ahora queremos que este éxito se traslade al campus mediante estas dinámicas que vamos a tratar de llevar a través de la figura de la psicóloga deportiva. que esa figura de, de un psicólogo ou psicóloga deportiva cada vez está máis presente, non? incluso sí. profesionais. Eu recordo aquí en, en Santiago que os primeiros en introducir esa figura foi o, o Santiago Futsal, que tamén contaban cunha psicóloga. Por que dirías ti que estás metido nese mundillo que é preciso ter esa, esa parte? Non? Nuna, neste caso nunha escola deportiva ou nun, nun equipo, nun club? Bueno, nosotros, como Escuela Deportiva, lo que tratamos a través de la figura de la Psicóloga Deportiva es que nos ayude, sobre todo, a transmitir los valores deportivos que consideramos importantes en la escuela. O sea, la cohesión grupal, la comunicación, respeto, compañerismo, todos los valores deportivos que consideramos importantes desde la escuela, es lo que le hemos pedido a la Psicóloga Deportiva que nos ayude a transmitir a través de las dinámicas y juegos que plantea ella. Eh, ¿Por qué es importante? Realmente, nosotros, a través de la experiencia de este año, yo como entrenador de la escuela también agradezco mucho la labor que tuvo la psicóloga deportiva en mi equipo, me ayudó en muchísimos entrenamientos, no solo ayuda a los niños y a los papás, que son quizá con los que trabaje, al entrenador realmente, por experiencia personal, a mí me ha ayudado a planificar mejor los entrenamientos, a saber exactamente qué objetivos buscaba a través de cada tarea, que quizás es una de las cosas que no te planteas en todo momento, pues ella al estar siempre pendiente eh, en todo momento de esos, de esos objetivos, pues realmente ayudaba. Entonces yo considero que la figura de la psicóloga deportiva puede ayudar a todos los equipos, tanto más profesionales como otros más amateurs o de categorías bases únicamente. Es importante. Eh, difícil introducirla, probablemente sí, porque bueno a nivel económico no todos los clubes se encuentran en su mejor momento eh, y claro, lo principal son los niños y los entrenadores. A partir de aí todas as figuras que se foron introducindo nos últimos anos, eh uh -huh. fisioterapeuta, eh entrenador de porteros, que ya están un poquito más asentados y considero que o siguiente paso sería pues el psicólogo deportivo. Pois pues finalizo falando e preguntándoche por ese traballo que fai a escola deportiva Santiago durante todo o ano. Como vos organizades e que dirías ti que aporta esta escola dentro do entramado deportivo da, da cidade? Bueno, eh Como escuela, principalmente lo que tratamos antes de jugadores o deportistas o jugadores competitivos son tratar a intentar formar personas. Entonces, para ello, lo primero es a través de los entrenamientos inculcar todos los valores que comentamos anteriormente uh -huh. y a partir de ahí tratar de enseñar todo lo posible de fútbol. Compiten en la, en la liga con otros clubes que son de fútbol y uh -huh. competitivos de fútbol. Nosotros, como escuela, tratamos de hacer el mejor papel posible a nivel deportivo, participando en torneos, en la copa, liga, fútbol campo y fútbol sala, pero siempre desde la labor de escuela, de primero formar personas, en todos los entrenamientos estar muy pendiente de todo ese tipo de valores, eh, sin renunciar a la parte deportiva, pero primando la, la parte de, de los valores principalmente. Cantos eh, nenos e nenas te ledes agora mesmo na escola? Non sei se tes a, a cifra na, sí. na cabeza. Agora mesmo pues, te contamos con el equipo alevín, femenino, ocho niñas. Uh -huh. eh, contamos con dos equipos benjamines de fútbol 8 que compiten tamén a fútbol sala, es que podemos estar alrededor de los 20, 25 niños, máis el equipo prebenjamín, que son unos 11 niños, Y luego contamos con una serie de niños más pequeños, que sería de la considerada categoría biberón, uh -huh. solo que en esa categoría consideramos que la competición debería quedar un poco al lado y eso lo tratamos a través de los entrenamientos, de los juegos y de las tareas que vamos realizando con ellos para que cuando lleguen a prueba en se queden ese salto de empezar a jugar. Uh -huh. Y ahí tenemos otros, otros 15 niños, o sea que realmente bueno, son la, la escuela va, va, va creciendo. Bueno, pois pues agora sí que remato só preguntarche se ese triangular que se celebra o sábado día 2 para rematar mm. o campus, se é de portas abertas, porque hai moita xeita sí. afeccionada ao fútbol que sempre lle gusta ver pois como avanzan os máis cativos, non? Non só partidos profesionais, por seo calquera pode ir sí, a velo. Por supuesto, desde las 10 de la mañana que empiezan los los primeros partidos, a entrada estará es totalmente gratuita e estará abierta al público en Santa Isabel, tanto o Pabellón como, como, como en el campo propio de Santa Isabel y están invitados a venir Pois pues aí queda, entón, esa, esa invitación e nada, desexarvos que vos saia todo moi ben e que sexa un éxito esa semana de, de fútbol ca a Escola Deportiva Santiago nada, Muchas gracias a vosotros por permitir promocionar Pois pues nos deixámolo aquí e maña volveremos con máis entrevistas graciñas por atendernos